La Administración del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, dieron a conocer el descubrimiento de una nueva especie de reptil endémica en nuestro estado, el cual recibe el nombre de Abronia cunémica, también conocida como dragoncito de Coapilla. El estado de Chiapas es el segundo estado de la República con mayor biodiversidad en cuanto a la variedad de especies de reptil. Nuestra entidad es uno de los más importantes, sobre todo entre lagartijas. Se considera que México tiene del 8 al 10% de toda la diversidad biológica del mundo. Entonces, eso es muy relevante. En el caso de este total, más de la mitad son lagartijas, entonces es un grupo relevante también dentro de los reptiles. Aunque siguen siendo una incógnita varios de los aspectos que rodean esta nueva especie, como la dieta exacta que estos consumen, se cree que pueden alimentarse principalmente de algunos insectos y animales invertebrados. Además, se sabe que mide 15 centímetros de largo en su forma adulta y llega a pesar hasta 20 gramos. La verdad es que no conocemos mucho sobre la ecología de la especie porque solo tenemos 5 ejemplares. Entonces, no sabemos mucho, pero sabemos que sube muy alto en los árboles, al menos como 20 metros en el dosel de los árboles, y son arborícolas. Entonces, pasan la mayoría de su tiempo muy alto en los árboles. Probablemente ellos comen insectos o invertebrados, como los otros especies de arañas, pero no tenemos datos actualmente sobre esta especie en particular. La conservación y análisis de esta nueva especie de lagartija será el siguiente paso en el descubrimiento de esta nueva especie endémica. Durante el transcurso de los próximos meses, se estarán evaluando las aptitudes de los 5 ejemplares con los que cuenta el zoológico, con el fin de obtener mucha más certeza de la vida de esta especie. Para Diario Media Group, Carla Nazar.